El blanco es la alternativa perfecta para dar amplitud a cualquier ambiente y tiene la cualidad de aumentar la iluminación. Transmite serenidad y frescura y se adapta a todos los estilos decorativos, además de que la iluminación también le da la peculiaridad de poder tomar el color en el que tú lo ilumines. Pues bien, vamos a ver 6 consejos para decorar tus ambientes solo con color. Estos pueden ser también... El blanco es la alternativa perfecta para dar amplitud a cualquier ambiente y tiene la cualidad de aumentar la iluminación. Transmite serenidad y frescura y se adapta a todos los estilos decorativos, además de que la iluminación también le da la peculiaridad de poder tomar el color en el que tú lo ilumines. Pues bien, vamos a ver 6 consejos para decorar tus ambientes solo con color blanco. Loseta, cerámica de madera, no necesariamente te tienes que pegar a la madera y bueno, puedes manejar diferentes elementos que hagan que luzca muy bien tu salón. Ahora, también es muy importante que los espacios totalmente blancos cuenten con ventanas o mamparas para el máximo ingreso de la luz. De lo contrario, el resultado puede ser frío y, bueno, no te va a lucir. Siempre tienen que estar muy bien iluminados para que luzca el color blanco. Otra cosa que puedes hacer es darle calidez al ambiente decorando con mantas, cojines, fundas, bejuco, etcétera. Y esto, pues bueno, le da más calidez al espacio, que no se vea nada más el blanco por el blanco. Eso reduce la sensación térmica de frío, porque muchas veces el blanco lo relacionamos con la nieve. Y bueno, tú al meter esos acabados, pues se ve más cálido el espacio. Otra cosa también muy importante tomar en cuenta es que las superficies brillosas como las pintas con poliuretano de piedra natural o simplemente madera con laca aumentan la luminosidad de los ambientes blancos. Si son espacios brillosos, todo lo blanco pues va a brillar más, se va a ver más a la vista y bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta porque si alguna vez hacen estado en obra y cuando están poniendo casetones, pues eso brilla bien cañón a los ojos y te lo llega a quemar. Entonces también tomen en cuenta el alguno que otro elemento que no sea blanco para no aburrir lo que no parezca oscuro. Una de las ventajas del uso del blanco es que gracias a su espacio limpio y claro, este color acentúa la textura de las superficies como los muros de ladrillo expuesto, las maderas, todas las texturas, inclusive bueno, también las texturas de pasta, se acentúan con el blanco y eso hace que se vean muy bien. Entonces tómalo en cuenta porque luego más si le metes alguna iluminación en otro color,
después se va a ver súper. Y bueno, por último, como les comenté, siempre coloquen mismos puntos de color en asientos, adornos, cuadros, etcétera, para quitarle la monotonía al blanco, todo blanco, como les digo, pues también llega a aburrir. Entonces, el principio de anomalía utilizado en ciertos objetos con diferentes colores, pues le va a dar esa armonía que necesita para que luzca todavía. Bueno, por mi parte es todo, constructores. Espero que estos consejos les hayan servido para programar sus espacios en blanco en todo lo que vayan a construir y lo que vayan a hacer. Por mi parte es todo, yo soy el arquitecto de desarrollo y